Muy bien, así va a quedar Rocha. Con Emiliano Techera, también tiene a Nassi para jugar en ese lugar en determinado momento, pero se pierde un hombre importante en la mitad de la cancha. Con 10 jugando Rocha, es empate 0-0, complicado, complicado este añito, que lo tiró. Vendrá el centro por parte de Matías Dutour, mandará la pelota al área. El árbitro que le dice en línea, que le dice a Dutour, no, tiene que ser adentro de la línea, tiene que ser adentro de el ángulo. Bien. Lo hacen en todas partes del mundo. Acá vienen a complicarla. Es tremendo. Oye, en este caso, Luis Lazaga. Vendrá el centro por parte de usted. Se va cerrando. ¡Gol! ¡Castro! El centro cerrándose en el segundo palo y ahí aparece Castro ganando en las alturas y poniendo el zaguero el primero en un momento complicado cuando Rocha quedaba con 10, cuando se hacía todo cuesta arriba, aparece Castro ganando en un centro perfecto de Dutour, cedido desde punta derecha para poner los 36 minutos el primer grito de gol. Gana Rocha 1-0. ¿Cómo haces, Castro? Con mucha rabia y con mucha fuerza el centro de Matías Dutour, que se fue cerrando, que fue sorprendiendo a la defensa de italiano y al propio Mauricio Frata, y el cabezazo descomunal prácticamente metiéndose debajo del arco de Oscar Castro para poner el 1-0. Cuando se complicaba el panorama para Rocha por la expulsión de Cabral, aparece el salvavidas, el gol de Castro y un Rocha que comienza a ganar este compromiso.